Hola BusinessLaTubers, yo soy Dayara García y sean bienvenidos una vez más a mi canal. IslaTubers, sabemos que estos días, oh my goodness, lo que hay es regalos y comida. Es decir, lo que le encanta a la número 2, por eso anda tan gorda. Perdóname, pero discúlpame, yo no estoy gorda. Es que ¿quién hace dieta en diciembre? Ya en enero pues es otro año y pues vamos a ir al gimnasio o lo que sea. Ni yo me lo creo. Menos mal, ella lo acepta. Pero en fin, no venimos a hablar sobre la gordura de la número 2. Obviamente no se parece nada a mí. Obvio no. Prefiero ser gorda que parecerme a ti. Fea. Hoy hablaremos sobre esos platos que no pueden faltar en la cocina isleña un día de Navidad. O más bien, en todo diciembre. Porque isleño o isleña que se respete, come comida de Navidad todo diciembre. O la gran mayoría de diciembre. Y eso es lo lindo de pertenecer aquí. Uno de los platos que no puede faltar para nada es la torta volteada, es decir, upside down cake, que es una torta que tiene frutas debajo y cuando terminan de hacerla la voltean y queda tan pero tan linda y tan pero tan deliciosa. Las frutas que utilizan para esta torta son piña y varias personas le ponen cereza para decorar. Y sabe exquisito. Oh my goodness, ya me dio hambre. Es que me encanta la comida de diciembre. También tenemos el famoso jamón, o más bien, como decimos aquí, ham. El jamón tratamos de hacerlo siempre acompañado, nunca solo. Imagínense un jamón solito en el plato, se va a sentir tan mal. Y obviamente, pues, no quiere ser comido solito. Ya yo no sé qué pensar de Dayara. ¿Hasta piensa que el jamón tiene corazón? Pues si tú tienes, ahora que no tenga el jamón. A casi todo lo que hacemos en Navidad tratamos de acompañarlo con ensalada de papa o como también decimos aquí, potato salad. Y también nuestro arroz especial que no puede faltar, que es el arroz con pasas. O como lo conocemos, brown rice with raisin. Esas tres cosas juntas, oh my goodness, IslaTubers. El paraíso en tu paladar. Pero también para acompañar nuestra ensalada de papa y nuestro arroz podemos hacer baked chicken, es decir, pollo al horno. Muchísimas familias isleñas hacen todo en uno el 24 o 25 de diciembre. Bueno, a veces lo cocinan para el 24 en la noche y lo calentamos para el 25. Y creo que sabe mejor el 25. También lo podemos acompañar con pavo. O sea, en inglés, turkey. Exactamente, número 2. Esto aparte de ser un plato súper especial para Thanksgiving o para el Día de Acción de Gracias, también es muy pero muy popular en nuestra cocina isleña para la Navidad. Y aún más esencial en nuestro plato, no puede faltar el cerdo, es decir, with pork meat. También para muchas familias es esencial el helado y la torta porque claramente estamos celebrando el cumpleaños de nuestro querido Jesús. Cierto. Por eso amo la Navidad. Aunque yo le llamaría gordidad, porque cuando terminan estas fechas no me queda nada. No hay duda de eso. Ustedes ahora cuéntenme, mis islatubes, por nuestro número de WhatsApp, ¿qué de esto que acabo de mencionar, todas estas cosas, cuál es su favorito para Navidad? Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye.